El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró 2020 en el 10,09% del Producto Interior Bruto como consecuencia del mayor gasto para hacer frente a la pandemia del coronavirus, tras situarse en 113.172 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 77.000 millones respecto al ejercicio anterior. Incluyendo la SAREP, el déficit público se situó en el 10,97% del PIB. Como no puede ser de otra manera, los datos de ejecución presupuestaria que presentamos en el día de hoy y que vamos a remitir a la Comisión Europea también ponen de manifiesto, reflejan la situación extraordinaria. Que estamos viviendo. El dato final se sitúa más de un punto por debajo de la estimación del gobierno, un 11,3%, y es la segunda cifra más alta de la historia después de que en 2012, el peor año de la crisis financiera, el déficit se situara en el 10,6% del PIB, incluyendo el rescate a la banca. El dato de cierre del déficit público es mejor del que se había previsto por parte de los organismos nacionales e internacionales. Y quiero decirles que se sitúa por debajo del objetivo que el Gobierno de España comprometió con Bruselas. De hecho, España cerró el año pasado con un déficit del 10,09% del PIB, sin incluir las ayudas financieras. En concreto, en 2020 se produjo un aumento del gasto de 53.000 euros millones de euros respecto al año anterior y el 85% de esta cifra corresponde a medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia.